I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Volvimos al canal, de verdad, el otro era de prueba. No, en realidad nos cambiamos. El otro era... No. Bueno, ¿ahora sí? Sí. Ah, ya, ahora sí. Necesitamos ese botoncito, esa lucecita. Sí, es que como no veo, se me... No, colapso. Necesitamos un botón que diga con sonido. Sí, eso. Oh, así como silencio. Sí, voy a tener que hacer... Al aire. Al aire. Okay. ¡Somos 10! Bien, bueno, vamos a esperar. Es que yo, hasta que no salga la imagen, como que no importa. Estamos. Sí, ya la cámara. Bueno, ya, vamos a empezar nuevamente porque hoy sí estábamos preparados. Hicimos imágenes, tenemos diseño, así que mejoramos el canal. Pero se lo perdieron, estaba en el otro. Así que, sí. Bueno, vamos a empezar nuevamente el programa número 7 de Respawn. Se presenta nuevamente 7.5. De este lado. 7.5. Pretorius. Por acá, Franks. Por este otro lado, Buenazo. Y aquí, ¿cómo dice acá abajito? Raza. Ah, ¿tenemos nombrecito? Sí. Vamos ya. A decirle no. A ver. Sí, nos vemos muy caro. Tenemos nombrecito. No, okay. No lo puedes tocar. Porque yo soy como el Power Ranger Rosa y eso no me gusta. No me muevo así. No, ahí técnicamente lo estoy a punto de... Bueno, ya. Esta semana la verdad que tuvimos... Bueno, es la semana que pasó cosas muy importantes, por ejemplo, para dar como una pequeña intro. Terminó la Major. Tenemos ganador de la Major, de CSGO competencia, donde estuvieron los mejores equipos ahí de CSGO del mundo, con un premio que rodea cerca del $1,000,000 a repartir. ¿En serio? Exacto, sí. ¿Puedo decir una acotación antes? Antes de empezar así de lleno, debería dar como una pequeña descripción muy cortita de qué es el canal, porque hay gente que llega así y es como... Bueno, chicos, ya sí, tiene razón. Sí. Tiene razón.
Bueno, okay, vamos a recordar. Respawn, un programa donde vamos a hablar de eSport o cualquier tema sobre videojuegos. Lo estamos tirando todos los días martes y los días jueves, dependiendo del lag que haya, pero lo tiramos igual. Desde, sea como sea, desde cortado. Sí, desde la, mira, de Malva por interno nos dice que estamos al aire. Bien, gracias, Malva. Al aire. Gracias, Malva. La gracia de este programa es conversar, hablar Manhattan. De noticias. Bueno, Manhattan. Más que tenemos solamente un resumen, que ya lo tenemos, que pueden revisarlo en YouTube. Manhattan, mire, tu fin de sí o sí. Exacto. ¿Qué me corta? Sí, perdón, es que son buenos mensajes. No, está bien, ya, si no se mueve. Manhattan, está, vamos. Ya, dale. Se le fue la idea. Colapso. Lo que está diciendo es que nosotros tenemos el contenido de YouTube donde hacemos las noticias de la semana, pero lo que hacemos aquí es una mesa de debate. Claro. Ver diferentes opiniones desde jugadores inexpertos que no tienen manos, pero nos gusta el eSport y los videojuegos, así que comentamos. ¿Somos los mancos de CGL? No, como era la frase de Respawn. Experto en nada. ¡Ah! Expertos en nada, ¿no? Y no, se quejan de todo. De todo. De es todo. Como exacto. Un océano de conocimiento, un centro de conocimiento. En este canal nosotros hablamos de temas, votamos sobre alguna pregunta sobre ese mismo tema, si estamos de acuerdo o desacuerdo y por qué. Al final es interacción con ustedes mismos, ustedes pueden comentar, pueden hablar, debatir. Nosotros leemos los comentarios y nosotros vamos a hablar de diferentes noticias alrededor de todo el mundo, dándole énfasis obviamente a las más entretenidas. Y también, si hablan y tenían alguna palla, algo, el César no lo va a volver a leer. Rap. Tranquilos. No, ya, ahora era sí, ya sabemos rap, las no paya. Ya, sí, no pasamos talla. La fiesta de si no entienden en la talla, váyanse al capítulo 5. Oye, pongan los nombres de nuevo bajito. Sí, ya vamos sí, a poner sí. Y van a salir cortadísimo, dice somebody. Y saludo a C4CSGO. Sí, no saludo, sí, saludo. Dice, gracias por la buena saludo. Onda. Buena onda para todos ustedes. La gracia es que genera esta interacción con la comunidad, con los fans. Y con los fans de Franks. Bueno, así que síganos en las redes sociales. Son algunas medias nuevas. Así que está sí, claro, yo me hice la mía hoy día, bueno, así que no tengo ni una foto. Desde ya, ¿podría sacarte una selfie ahora transmitiendo? Sí, bueno. Sí, tiene toda la razón. Eso. Te voy a contratar. Ya me lo contrataron. Me acostumbré con la Twitch Prime. Tanto tiempo, me cuesta. Sí, vamos a sacar mi primera foto. Ay, que estoy feliz. Te voy a seguir. Oh. Hoy día nos cambiamos a OBS. Antes usamos Split, ahora usamos OBS. Ya, mientras el tío Pretorius saca la selfie. Eso. Otra cámara buena, güey. Espectacular. Es hermoso. China. Sí. ¿Qué tipo de noticias tenemos para hoy? Son caletas. Ya. Hoy viendo el lado positivo, esto puede ser un stream, pero pueden verlo como un podcast o radio. Sí. En caso de lo importante es que nos escuchen. Sí. El contenido que nosotros tenemos. Si quieren escribir. Más todo lo visual es un bono. Sí. es un extra. Piensen que es un podcast, pero que de vez en cuando. No, el otro día me dijo. Stop motion. Un amigo mío llegó y me dijo: hay unos locos que ponen en YouTube hacer un video de noticias. Pero el loco también tiene una versión que se llama Sashimi. Sashimi llega. Casi, y es un video que tiene una imagen negra. Y lo ponen y hablan. Y muestran de vez en cuando cómo están. Y están con luces apagadas, como en un desván así. Y Sashimi significa que no tiene nada, po, solamente hablan. Estupendo. Y lo encontré muy bueno. O sea, oye, tengo 100 seguidores. ¿Cuántos votos? Muy lindo. ¿No? Ya, bueno, hola, sí. Max. O sea, gracias a toda la gente que está viendo el stream. La verdad que tenemos. Somos 17 personas. Bien, gracias, familia, que está ahí mirándonos. Vamos a hacer un pequeño resumen de las noticias que lo va a decir el buenazo. Más o menos lo que vamos a tocar hoy día. Partiendo por lo primero. Así, bien. Ya. Riot recompensará a los espectadores del stream durante la World Championship. El gran gesto que hizo Navy con Astralis después de haber perdido la Major. Pam, pam, pam. Tras un año de espera de un loco Battle Royale, Zeus Battleground se tira a beta cerrada. Los eSports tendrán un lugar en el nuevo estadio, ¿Sí? del Real Madrid. Oye, no sé si Leo pidió yo la palla o este bueno los titulares. Yo creo que leí los titulares. Yo leo mejor. GGBit. No, pues sí, hay que hacerlo rápido. GGBit Dota 2 Invitational contará con los mejores equipos y un pozo de $50,000. Oye, voy a dejar los nombres abajo, güey. ¿No le gusta? Sí. Ya, vamos a dejar los nombres abajo un rato para que la gente sea. ¡Sí! ¡Sí! Oye, yo no he tenido ni un seguidor nuevo. No van a salir nada de mi caso. No te quieren seguir, pégate la cacha. Dale, siguiente noticia. Se confirma la serie de animación de Diablo en Netflix. Van a joderla de nuevo. Le pidió matrimonio con un anillo dentro de un Amor Ball y ella dijo algo. El campeón chileno Kane asistió a la competencia local y se lo
Es la noticia más chilena que tenemos. Sí, sí. Total War Roma 2 recibe críticas por Steam por introducir mujeres generales. Eso. Los jugadores de Anthem recibirán recompensas por jugar diariamente. Prohibieron Twitch en China. Así reaccionan algunos equipos al sorteo del grupo del mundial. Los 11 Funkos de Fortnite y una filtración sin el Rex. ¿Qué pasó ahí? La Overwatch World Cup cierra el cupo para la BlizzCon 2018. Sí, soy latino. Cagó. Pero videito. GG. Hasta el primer ministro de Dinamarca se rinde ante el poderío de Astralis. Match y perdió. Fanáticos del fútbol suizo protestan contra los esports. Son suizos. Cosas ya que dijimos todas las noticias, podemos terminar el programa. ¿Sí? No, vamos eso a es la, igual, lo igual que la gente miedo. Quería. No, si tantas noticias. No, no, no. Todas. Vamos a picotear, vamos a picotear. Vamos a partir. Ya, vamos. Razen, cada uno tírate. No, no, sí, hay que sí, ponle el 1. Gracias. Tamamos. Bueno, vamos a partir con la primera noticia, que es el tema de la Major, que este fin de semana fue la final de la Major y tenemos campeón a Astralis. Así que, aplausos a Astralis. ¿Vieron el trofeo? Estuvo bonito. O sea, a mí no me gusta. Yo soy de más copa gigante, pero es como los trofeos de eSports son así, sí. Como que se está la tendencia. Es más, yo creo que el primer trofeo que yo vi así era como el de la LVP. Y ahora como que todos los trofeos que están sacando es como ese estilo así más chiquitito. Pero está bien. Es que igual, imagínate si te lleváis el trofeo para la casa. Así. Es que bueno. A mí me gusta el hecho de, por ejemplo, una copa gigante y con todas las... Y vais grabando así. Sí, pero eso es cuando tienes un estadio, un lugar donde guardarla. Güey, con la plata que están ganando, la alcanza. Hablando de algo. Pueden hacer una sala para hacer... Para guardar copas. Ah, ¿verdad? ¿Ya lo pusiste? ¿Qué cosa? La Mayor. El videito de la Mayor. Algo de la Mayor. La gracia del streaming, como tenemos el trofeo que estamos hablando ahora. Sí, ¿o no? Bueno, no tenéis nada de esa noticia. De esa no, porque es la Mayor, aunque sea por la imagen. Ya está bien. Oye, en Mayor está un video en Twitter. Pero recordamos que esto es un podcast, así que no importa. No importa, si igual la gente no va a poder verlo. Ya, bueno, pero la primera noticia es que obviamente Astralis ganó la Mayor y se consagra nuevamente como el mejor equipo del mundo hasta el momento. Y la verdad que no hay nada que discutir. Arrasaron en la Mayor. ¿Pero no creéis que iba a ganar? No. O sea, yo sinceramente mi subconsciente sabía, pero mi consciente decía no que no quería que ganara, ¿no? Porque obviamente uno iba con el equipo latino, donde está los temas ahí, los chicos de MIBR. Los europeos son otra cosa. Sí, otra pero hoy MIBR tiene muy buenos jugadores. El problema es que sucumbieron ahí contra el segundo, el Navi, creo que son. Navy. Sí, perdieron, así que... y la verdad que igual perdieron bien, o sea, les volaban la raja. No hubo mucha discusión. Y Astralis, a los que echaron a los chicos de VR, les ganó 2-0. O sea, no había objeción alguna de que realmente están a otro nivel en este momento en lo que es CSGO. Y lo importante de la noticia, no solamente eso, sino que aquí va con dos cosas que amarra la noticia, es que hasta el ministro de Dinamarca le rindió pleitesía a los chicos de Astralis por haberse ganado el campeonato. Vale acotar que fue en su cuenta de Twitter personal, porque como sabemos las entidades públicas tienen la cuenta del presidente y su cuenta personal, que ya que lo más probable es que la del presidente no la maneja él, sino la maneja un asesor. Claro. Aquí no se puede eso porque estaríamos tapando a chuchas todo el día, así que no se que ha descargado a alguien así que redacta, uno que redacta y otro que escribe y otro que saca fotos. Pero la de Piñera debe ser él, porque... No nos metamos en cosas políticas, por favor, César. Recuerda que podría estar alguien ahí viéndonos que quiera aportar con CGL y mataste a la mitad del país que tiene plata. Por ahí dicen que... ¿Qué pasó? Nada, estoy diciendo algo. Pero, y además de esa noticia, de que obviamente el equipo de Astralis ganó y ahí el presidente lo felicitó, también hay que destacar la buena acción del equipo perdedor. Ya que Navi, después de haber perdido, sucumbido contra los chicos de Astralis, lo invitaron a tomarse un traguito en honor ahí en recompensa y dándole como una buen perdedor, de invitándolo. Champán. De champán ahí abriendo con digno. Los chicos. Digno. Celebrando. La verdad que eso acá en Chile no pasa ni cagando. No, cogí una mochila y te la ron. Esa es otra noticia. Vamos a anexar ese pero, tema. Esa era como la intro de la Major, que fue obviamente algo importantísimo en CSGO, que mueve mucha gente, más de 600.000 humanos viendo
la final de la Major, así que obviamente muy bueno el nivel y muy buena la acción del equipo perdedor, que ojalá que se repita eso en todos los eSports y que todos sean así de generosos y de buenas personas. No, va a ser el LOL, pero sí, espero ¿sí? que... Bueno, si me recordamos lo de la final que vimos acá en Latinoamérica, que perdió KMG y se fueron todos. Y cuando el entrevistado, o sea, no, los que estaban ahí en la mesa dijeron, no, ¿y qué opina el público? Ya no quedaba nadie, estaba vacío. Cero amor al equipo ganador. Eso no pasa en Chile. Pero esa sería como la primera noticia y obviamente felicitamos a Astralis. Y esperamos que ese nivel llegue algún día acá, Latinoamérica. Esperamos. Y esos premios. Oye, pero dicen que podría haber que lo drogaron y le echaron laxante a las copas, weón, de champaña que lo invitaron a Astralis. Sí, puede ser. Son chilenos. Se cacha el video del comentario es de la gente de acá nacional. ¿Por qué siempre viendo la mala intención? Si la idea es que crees que mejore. O es cuando el Colo, como siempre, le está ganando la U, los de la U se van. Ya, no, empecemos. Aquí. O los de Antofagasta. Solamente no decir Antofagasta. Ese que dice. Solamente no decir Antofagasta. Antofagasta, aguanta el 3 de Eso le pasó a Colo Colo, que tendría que haber agarrado algo. ¿Ya? Pero esa es la primera noticia. Siguiente noticia. Siguiente que noticia puede pasar. Pasando, mira, directamente a lo que están hablando, de que le robaron, le echaron un laxante, le robaron la copa. Pasaría a la del pobre cabrón. Ah, espera. No vamos a. Un buen gesto. Es que qué buen gesto de Navi. Sí, buen gesto. Así deberían ser todos. Buen gesto, sí. Sí, es como el camarín de los chinos en el mundial. Sí. Hoy sí, eso fue muy bueno. Los japoneses, sí. Bueno, ellos relajados son todos iguales. Sí, es verdad. No, bueno. Todos saben dibujar manga. Poner al japonés ahí y se ofendió. No, pero está viendo ya todo, ojitos chinitos. Chinos, japoneses, todos amarillos, pues, bueno. Nos van a cerrar el canal. Mauri acaba de hacer algo sorprendente en el juego. Me vino con cara de. Detrás de bambalinas. Chope detrás de bambalinas jugando Titanfall. Como siempre. Vamos, equipo. Siguiente noticia: sí. La del robo. El jugador de los chilenos. Pero espérense, claro, yo hice la de Major. Alguien tome la noticia. Ya, yo creo que el Manolo tiró la. No, mira, yo creo que la noticia. Yo encuentro la del Battleground. No, si estábamos hablando. Del rol. Ya, toma. Pero es que el Manolo tiró la... Tiene la piedra y con la mano. Sí. ¿Quién la tiene en la mano? La típica. Campeón chileno Kane Blue River asistió a competencia local y le robaron todo su set de entrenamiento. ¿Leíste la noticia, estimado? Obviamente que casi. Ya, mira. Para explicarte. Siempre bueno tener a alguien que no sepa para que uno le explique la noticia y quede como más natural. Ya. El compañero acá, Kane, asistió a una competencia local de juegos de pelea, entiendo. Sí, de la Capcom Pro claro, Tour. Y tú sabes que todos los jugadores llevan sus... Sí, sus palanquitas, o sea, que valen millones. F2G este fin de semana hizo el Never Give Up, que es siempre el torneo como que conmemora todo el Capcom. Y en ese torneo, lo que le pasó a nuestro amigo. El compañero los de la organización le pidieron que hiciera algo, un casteo me imagino, demostración de algo, y dejó su mochila donde le dijeron que la dejara, hizo todo lo que le pidieron, y cuando volvió a buscar, le habían robado todo, un notebook. Eso, mira, yo doy la descripción. Por favor. Le robaron un notebook Omen HP, VHP, una Vita, y una 3DS, y otras cosas de valor que tenía ahí. Es que mira, la gracia es que... Era buen bolso. El cabrón que la hizo. Bueno. Connotado, y en su cuenta de Twitter dijo que le habían robado todo, pero... También dice que cuando fue, ya jugó y todo, terminó y lo invitaron a hablar en los comentarios del juego, a comentar, a analizar la partida, y ahí le dijeron como, no, deja la mochila acá al lado de los organizadores. Y uno igual ya, uno tiene que ser vivo igual, también en Chile no puedes dejar como el computador y todo, te la llevas y la pones debajo de tus piernas. Pues igual te dan la opción. Qué triste tener que ese pensamiento, pero la verdad es lo que hay. Sí. Mira, pero les doy el listado de lo que se perdió. Ya bueno, lo no acabamos de decir. No, pues, no lo dijeron. Sí. Dijeron que hicieron un notebook y la vida. Yo era 3DS y Gilles. Eso dijeron. Ah, pucha, pues yo no escuché bien. ¿Y eso que está en vivo? ¿Y eso que está en vivo? Porque estaba buscando para la siguiente noticia y dejar todo bien. Sí, claro. No, mentira, me equivoqué. Pero mira. ¿Antes de partir su primera partida? Sí, fue antes de partir. Entonces, cacha la desmoralización. No, se mató. Y lo peor de todo, a mí, de las cosas que yo vi acá, fue el comentario que él dice. Por espero favor. Que haya sido un error. Claro, espero que haya sido un error y que se la hayan llevado por casualidad. Perro, te robaron. te cagaron. Lamentable. La verdad que esa mochila
No creo que alguien se diga, oh, mira, oh, se no, parece a la mía. Falta que gracias a él nazca un nuevo jugador. El loco llega y dice, oh, esta consola es de un guapo. Bueno, mira, yo como consejo... Pero, yo tengo un comentario. Ah, dale. Tenía un computador, tenía una PC Vita y tenía un Nintendo 3DS. Sí. ¿Por qué llevas la 3? Bueno, mira, un evento. Puta, oye, yo conozco a alguien. Yo tenía la Switch. Yo siempre voy con la Switch en la mochila. La Switch y la PC. Yo conozco a alguien que sale de su casa con el Play 2, la Switch, la 3DS y el computador. Vaya a competir un torneo. ¿Para qué lleváis tantas cosas? Ah, no, pues un torneo nica, pues llevo la Switch y nada más. Ya, pues tú me llevas las 3. O además que eran de aquí. Pero es que igual. Mira, la red antisocial, pues no tiene nada mejor que hacer que jugar. Yo igual lo respaldo ahí. No, yo lo respaldo porque de verdad. Lo respaldo. Si dejo las cosas en la casa también me las pelas. Si me llevo la limilla verde, entonces. Pero lo mismo que le robaron a la de Nin Rosenthal. Oh, qué triste que le robaron el departamento. Le robaron su disco nuevo. Esos son datos freak. Yo no sé cómo uno se maneja en el ambiente artístico. Ahora que saliste en la tele. Ahora que salen, etcétera. Obviamente, toda esa gente se codea con uno. Pero asaltaban la cabra así. Ella tiene casa allá en la quebrada. No lo digáis porque una de esas van de nuevo. No, pero ahora está en el departamento de su novia y la asaltaron. ¿Por qué me fui a ese tema? No sé. Por favor, déjenme en los comentarios. Ya. Pero bueno, eso, lo del cabro, la verdad que yo entiendo igual cuando uno va con muchos artículos, porque yo soy igual, soy de las personas que salgo con todo, con los parlantes, con el computador, con las memorias, con los discos duros y todas las cosas hechas dentro, así que... Sí, es que lo malo es que si nos piden un día a todos nosotros, nos van a saltar a la... Porque ya saben todo lo que llevamos. Acá dice ya que el Manolo saca la casa, que dice, bueno, es lo que va a pasar, pero sí. Una pena, obviamente una que pena. No apoyamos eso. Yo... Encuentro que fue. Podemos votar. Ah, cacha, dice. Quizás andaba robando y era merca. La verdad que roba la bronce. Sí, perdón. Bueno, sí, existe. Es buen dicho. No, pero yo quiero saber algo antes de que votemos. ¿Cuánto en plata fue lo que la robaron? No, puta, igual, a ver, la computador son como 4 gambas. La PSP Vita, ¿era Vita la weón? PSP Vita. Una mierda vale esa weón. ¿Qué? ¿70 lucas? No, yo cacho que me tengo 8 gambas. 8, entre 8 y 7 gambas. Más el loco no sé cuánto está eso. Tenía 8 gambas en la mochila. Sí. Pero es que igual ahora cualquier computador. Sí, cuánto hay en el bolsillo y un palo, weón. Sí, pues. Ay, no es chiste, me roban el teléfono, me muero, weón. Sí, pues, weón. Sí, para que igual. Será el valor de las cosas que ya hay al mano. O sea, su mochila valía el nuevo iPhone. ¿Ah? Vale el nuevo iPhone. No, no, el nuevo iPhone es más caro. El iPhone. Sí. Pero está más barato, nadie quiere el tema. Ya, no pasa esa weá. Yo no sé cuánta plata le robaron, porque en verdad. Pero piensa esto: hasta un niño ahora tiene 200 lucas en el bolsillo en un celular. No, pues porque... entonces, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Tú dices está bien, la vendió? ¿La vendió o no la vendió? La vendió. Vendía, bien vendida. La vendió. Puta, porque si no. Yo llevo mis cosas, no las suelto ni por si acaso. Cagando, ya no ha pasado. No, ¿sí? Es que igual si te dicen los organizadores que te lo dejen ahí. Son los 1.500 el iPhone. No, pues ahí él tiene que decir los organizadores que se muevan con la plata. Sí, pues, pero... No, pero es que... Pero es que... Mira, nosotros hemos ido a eventos y cuando hay alguien que tiene un puestito, tú le dices, oye, ¿me podéis guardar esto? Y te lo guardan. Oye, muchas preguntas que estamos conversando en este momento. Ya. A un jugador profesional fue a una competencia local, llevó su mochila y se la robaron. Antes de... Hacer su primero. Oye, pero háganla en movimientos lentos porque de verdad estamos congelados. No importa, es un podcast. Estamos hablando de Kane Blue River, que es un jugador de Blue River. Claro, de Fighting. Jugador de Fighting, que fue al torneo de este fin de semana del Never Give Up, que organiza el Campco Pro Tour, que da el cupo a no sé a dónde, parece que al próximo año alguna. Da punto, da puntaje del Campco Pro Tour. Y uno de los jugadores que igual es connotado, entre comillas, dentro de la escena, lo invitaron a comentar. Y al comentar, el cabro lleva su mochila con un computador Omen, con una PC Vita y con una Nintendo 3DS XL. New 3DS XL y la dejó al lado. Comentó su rato, volvió y no estaba la mochila. Y tuiteó, por favor, no ha sido un error. Entonces, estamos votando que, confiado, o sea, porque precisamente... No, votemos lo siguiente. No, ¿ustedes creen que la organización debería pagarle o no? Si la organización le dijo, déjalo ahí, nosotros te lo cuidamos, yo creo que no. No, yo la verdad en ese sentido soy de no. Porque soy organización. No, ¿sabes qué? Acabo de cambiar mi voto y tiene razón. No, el loco la vendió. No es que me afecte ni nada. Oye, pero es chistoso. O sea, lo que da pena de esto es que yo hoy día busqué en todas las noticias, empecé a buscar
de el evento en sí. Y solo apareció. Y esa es la noticia. O sea, lo que llamó la atención del evento fue que le robaron el bolso. Entonces, está muy mal enfocado el periodismo de eSport en Chile. Así fue. Ese es el nombre del periodista. Hay que dar el voto que sacó algo. Mira, sacó ya, nosotros responderíamos si le decimos, guárdala acá, nosotros te la cuidamos. Sí, como somos. No. Es que como somos de pago, sí pagamos. Sí, sí. Bueno, una vez se nos quebró una silla, un evento, una mujer que se sentó y la hizo mierda. No, es que ella no pensaba que la ley de gravedad afectaba en su cuerpo. ¿Cuántas mujeres era la mujer? Eran como 6 mujeres. Sí. Sí, bueno, lo bueno que esa silla fue como el inicio, todavía la tenemos en la sí, sala. Sí, está ahí, en la silla de... Del es como la del silla del inicio, así, de CGL. La... El primer gasto. Sí, el primer gasto de CGL fue... En ese tiempo era LSG, el primer gasto de LSG fue la silla. Sí. Pero me dio risa porque los que estaban ahí, los dueños, le dije, oye, cabrón, hay que pagar la silla, y me dijeron, no, no te preocupes. Bonjour, bonjour, no te preocupes, no te preocupes. Pero estoy hablando... Y después, pum. Es que son franceses, por eso. Ah, ya. Ah, vamos a ir cambiando drásticamente el tema porque creo que ya hemos estado mucho. Oye, ¿sabes demasiado. Qué pasó? Algo muy triste, pero sí, demasiado triste. ¿Qué pasó? Algo que yo sé llega a ver. ¿Qué? Lord King. Sí. No tengo ningún video de eso. Lamentablemente. Pon la página. Sí, pon la página. La página en honor. El cosito muerto. Lamentablemente, la página de guías Lord King cerró. Exacto, muchos logramos pasar muchos a años, plata por eso. ¿Ah? Sí. Muchos logramos pasar a plata por esa página. ¿Sí? Por fin, entender lo que es una build, los ítems y todo eso, meterse a Lord King y copiar todo. Era... O sea, yo nunca lo entendí. Yo copiar y pegar, pegaba lo que tenía. Iniciaba, ya me salía como algo aleatorio, elegía la línea y al tiro casi. Sí. Tenía que copiar la maestría. Sí, todo, todo. Y luego guardaba y entraba con nada. Yo lo que hacía con ese caso es que siempre como me compré muchas runas y tenía muchas páginas para poner maestría y wey así. Tenía como harta opción, entonces me podía dar así, ya la que más parecía era esta, ya y dejaba la 2, la 3, depende de lo que tenía. Pero una lástima, y esto, ¿por qué? Causa que, como Riot Games está abarcando obviamente cada vez mucho más el juego, acá la información, claro, la información que están entregando está dejando sin utilidad a la página, y cada vez tenía menos gente, así que tienen que cerrar, creo que hasta el 28, hasta el 25 duran con recibir es la información, y cierra el día 15, creo, cierra el 5 de octubre. Están vendiendo el dominio por si alguien de nuestros espectadores lo quisiera comprar, hablen con ellos. Sí, en una de esas, ¿qué pasa si hay justo un inversionista que dice, ya, yo quiero hacer no, si fuera de Fortnite lo hago, pero la verdad es que como LOL está bajando, obviamente que todos los que era el mercado de Riot, obviamente también va a bajar. Y que al final estas páginas que son puro contenido, y no tení cómo pagarle nada, vienen de publicidad, porque exacto, si no tenéis seguidores, si no tenéis sensaciones, no puedes vender nada. Exacto. Sí. Entonces, igual la página... Debió pensar en eso, o sea, porque no puedes dejar... Haber evolucionado totalmente. Claro, es como guías más premium de pago o que la gente pudiese vender sus guías. O por ejemplo, lo que tal vez empezó a hacer Barra, que son los que hicieron emprendimiento acá en Chile, que es de hacer como estadísticas mucho más específicas para los eSports, tal vez LOL King tendría que haber hecho algo así. Claro, haber buscado la forma de haber llegado tal vez hasta... De haberse metido con Riot de alguna forma. O sea, que sea el portal oficial. Claro, igual yo estoy seguro que Riot sacó demasiada información de cómo lo hacía Lord King, cómo lo mostraba, y al final le terminó copiando. Pero todo. Es que sé que igual es raro porque las guías de Lord King, primero que nada, eran de gente común y corriente. Sí, pues, que tenía eso. Exacto. Una de esas concretaron esa misma. Y tenía votación de cuál era la mejor. Ahí te das cuenta realmente que hay gente trastornada para hacer guía. Pero la paja de hacer una guía así de un campeón. Esa es como la vocación del profe, que quieres enseñar, quieres mostrar tus cosas. Mire, cabrón, ahí se yo no tengo vocación, te digo desde ya, porque obviamente nunca he tenido la habilidad para poder dar una guía. Claro. Imagínate un streamer. Un streamer que juega todo el mismo SkyShot, ¿cachai? En vez de hacer, no sé editar un video, pero sé hacer una guía. Hago la guía, la escribo, mira, Yo echo de menos la voz de SkyShot, ya. Y sacaron el DSreal, el rework DSreal, y estaba sin... SkyShot. No tenía presentación, aparecía como las habilidades nomás, pero ejecutándolas, no la presentación. Vale. Ah, oye, otro dato que nada que ver con las noticias, pero hablando de voces... Creo que Blizzard hablando de voz de SkyShot. Blizzard tiene ahora en este momento, está abierta la beta para poder mostrar tu voz de caster. Sí, hay una web Blizzard, que es Latam,
donde todos los que quieren castear o son periodistas, etcétera, pueden mandar un audio, ¿cachai? Un video. Si no, no hablen la va del Blizzcon. Es que están abriendo, bueno, están abriendo, sí, para buscar las nuevas voces de Blizzard, ¿cachai? Y poder quedar trabajando, bueno, no sé si directamente, pero sí están abriendo esa... Podríamos decirle espacio al Manolo que sea de casting de Overwatch. Yo lo encontré porque nosotros tenemos hartos conocidos que hacen de castean Overwatch, y en sus Instagram, ¿cachai? En sus redes sociales está como, postulé, voy a ver cómo me va. No vamos a decir nombres, pero son conocidos los cabros y que están también aportando. Oye, dicen sobre la noticia que el próximo año cierra LOL. King. No ni sé. Cagando. Obvio, que van a comprar el dominio y van a ponerle SGL King. ¿Qué fue? Malva. Obvio, están obligados a dedicarse a la industria del porno. A ser guías de porno. Si hubieran buscado LOL King realmente auspiciador en Pornhub, hubiera tenido tal vez un muy buen enganche. Sí. Río debería poner, sido choro. Río debería poner la hora que has jugado para que te duela saber cuántas partidas más de un mes en la vida. ¿Sabes? Ponen las partidas. Un año gordo que sabéis cuántas partidas tenéis con un mono. Mi amigo que era fanático de Rengar y de Vayne sumó cuántas veces. Había jugado como 2000 veces con Vayne. O sea, sé que igual estaba. 1500 veces con Rengar, y calculamos el promedio que era como media hora. Y bueno, había jugado. Hay como tres meses seguidos. Hay como dos weas que tengo. Por ejemplo, en Steam, cuando tú veís 2000 horas, hay dos. Tenés la primera que te decís, weón, ¿cuántas horas tenés? Tengo 2000. Buena, weón, choro, va, yo tengo 1000 y tanto. Y se vea bonito. Pero al mismo tiempo, cuando tú lo ves solo, sin amigos, te decís, 2000. Era 2000 horas, güey. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo jugué 2000 horas, güey? 2000 horas son. ¿Qué hice, lo peor de todo es cuando tenía una de 500, otra memoria de 300, sí, otra no memoria sumando, de 150 y tenía varias. 2000 horas son 83 días. 83 días jugando, bueno, es poco. Sí, es poco. Yo conozco a alguien que jugó, tiene como 83 días. Saludos a los cabros de Arca, que me están viendo los cabros también. Claro. Sí, construyan. Me vieron en la tele. Me dijeron, buena, Preto, llegaste lejos. Ah, porque salí en la tele. Ah, sí, buena. Solo los cabros. Me están siguiendo los asesinos de mierda que por su culpa, weón, nos echan de todos los servers. Ya, bro. Ya, bueno, entonces, como estamos hablando de que van a cerrar la página Log King, una. Pues bien, información. ¡Naranjita llegó! ¡Naranjita! Oh. Ah, no, pusieron naranja. No, aguanta, fue el Max. Oye, están de naranja acá. Es que veo naranja. Es que. ¿Cuál va a ser la pregunta? Si está la caída bien, de un imperio. Apretemos F2. Yo creo que la pregunta sería: si está bien que Riot deje que este tipo de plataformas que ayudaban tal vez al juego se caigan. Pero es que no es un proceso natural, porque el juego, entre más se pule, estas son cosas que hace la gente mientras no está el juego completo, mientras no está lo que necesita un jugador, pues. Y esto es algo natural, pasan muchas cosas, pasan muchas páginas que quedan obsoletas porque los juegos se pulen. Entonces me acabas de romper la pregunta, así exactamente. Que, ya, ponme una pregunta, pues, a ver. Los números, casi CSGO dice que está orgulloso de sus 2.559 horas jugando CSGO. Y todavía es... ¿Qué rango? Si eso importa. ¿Qué rango? Dos semanas jugó 49 horas. Yo puedo dejar el juego abierto, irme y volver. No, yo conozco gente que lo hacía. No. Es que en Steam te cuesta... Tú dejas abierto y dejas... Por ejemplo, en Monster Hunter yo tengo como 110 horas, pero en Monster Hunter dentro del juego te dice cuántas horas y tengo como 70. Sí, porque José se queda ahí. Claro, yo dejo, me pongo a hacer otras cosas y después vuelvo y digo, es cierto que estaba jugando. Yo, por el honor, lo cierro, es como, no puedo contar ahora. Me vale pito. Oye, sé que este programa va a ser invitacional para gente. Y si vamos a invitar a coach de organizaciones y nadie nos dice que aprovechen de traer a Faker, que está en su casa ya que no. Faker, si estáis viendo esto, por favor. No te podemos pagar los pasajes porque salen caros, pero... Ahí están diciendo que pesquemos la pregunta que hicieron. No, ¿de qué estamos hablando? Pregunte a Friend si es verdad que se lo llevaron al extremo sur para el 18 porque se caía mucho el litro. Ah, dicen que te preguntemos eso. Si te llevaron para el 18 porque acá en Santiago te caía mucho el litro. No, porque los de Puerto Ara son los más curados, po. Ya, ese ahí va a ir duelo. Bacanas desde Puerto Ara, po. No, mira, primero que nada, hay que decirlo. La verdad que aquí se fue a Puerto Montt porque aquí manda calzón, hermano. Entonces, como manda calzón, él dice, corre y él corre. Es así de simple, no tiene otra explicación. Lo entiendo completamente. Ahí ¿cuándo me dicen, puedo usar esto? Ya, pero la pregunta no caché. ¿Qué pregunta vaya a hacer? Es que es lo malo, porque... No, tú figura pongo el círculo verde. Oye, en señal supremo. De respeto. Rango supremo es...
pongo 2559. Espera, primero bueno, Supremo es bueno. Sí. ¿Algo Supremo? ¿Ah? Pulento ya, se salva, sí. Mira, es que Chope lo global es penca. Sí, si bien, es de robar, si no. Hasta lo global se los pasa. Ya, pero nivel de esa huevo, ¿verdad? Tu nivel en Gamer Club, hermano. Eso lo tenemos que saber. Nivel en Gamer Club. Recordemos que Gamer Club es la ya, ya, no, lo voy a hacer. Voy a levantar mi circulito verde en señal de respeto a la página y agradecerles supremo. Todo lo que hicieron por nosotros. Es una forma de zafar de esta pregunta. No, ya. Yo. No, levanta el no, 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 yo voy a poner una pregunta porque tú no se te ocurre nada. El, si debieron haber hecho algo. ¿De qué? Para no cerrar. Ah, ah, sí, yo estoy. Sí, tendrían que haber hecho algo. Yo creo que se cansaron igual. No, yo creo que cuando la plata llega muy fácil y te quedas ahí durmiendo. No, es que lo malo yo creo que también pasa de que como entre menos gente, menos publicidad y menos ganaban, y ya de verdad no. Estaba preguntando si llamaba casi, así cual. Casi, sí, sí. A ver, por favor. Chope me la come, dice. Chope me la come. Dice que mañana se ven. Por interno. Ya, siguiente noticia, por favor. Te gané en FIFA. Te gané en FIFA. 4-2. Esa información es falsa. Aquí nos dice por interno que la información es errónea. Sí, manda la imagen. Manda la imagen. LOL King, como gente, yo creo que debería haber hecho algo para cambiar. Sí, lo entendemos. Porque viviendo publicidad, empiezan a ver los números cayendo. Entonces, sí, ahí yo caché que empezaron a meter contenido, un poco sí, más no, de la eso. Con Riot, sí. Y al final Riot era tan fácil hacerte runa y cambiaron tanto la modalidad de la runa, y le quitaron sí, poder a la cuestión, entonces sí, se fue obsoleto toda la base de datos de guías que tenía. Pues, un factor que aumentó. Pero es que eso pasaba en casi todas las temporadas, tal vez no tan drástico no, como, fue la, como la después la de la runa, eso fue sí, una masacre. Entonces ahí tiempo. LOL King ya empezó a caer. Y aparte los jugadores de LOL también empezaron a caer. Pues. Sí. No tenía la gente ¿se que habrán cambiado de juego? Como sí, obviamente. Es que igual no podéis darle un juego todo. Si no es, si tú no lo vas a jugar competitivamente, en algún momento te vas a cambiar de juego porque va a salir algo más entretenido o tus amigos van a empezar a correr y al final de cuentas lo que te gusta es jugar realmente con gente. Sí, pero nadie pregunta, ¿qué más van a hacer si lo van a hacer por aquí? Para sobrevivir. ¿Viene informativo con nosotros? No, claro. No, pero son guías. No, tal vez es que empezar con videos, no sé. Primero, por ejemplo, haber llegado tal vez a un acuerdo con Riot de alguna forma de haber hecho algo más estable con él. Andrés, pues nosotros hemos no. intentado hacer acuerdos. Información con suerte llegamos no, a la oficina. No, no, pero no comparé los números no, de nosotros. No, sí sé. Estoy iniciando. LOL King en su momento tenía mucha gente. Sí. Yo bueno, veía la página bueno, todo el tal vez lo que pudo haber hecho, pudo haber aprovechado eso y haberse vendido a Riot, como vender el dominio como chiquillos tanque. No, a ver si Riot no. Pero una opción es como si hay muchas empresas, pues tú haces un producto y te lo vendía al final pero, al mayor. Lo que yo te decía, por ejemplo, Barra, que una vez que no tuvieron eso, si Barra hubiera empezado como LOL King y hubieran llegado a esa fase después, lo hubieran podido vender algo mucho mejor como un servicio de deporte más profesional. Pero no lo hicieron, pues lamentablemente hay. Bueno, es cosa de cada uno. La modalidad que hicieron de LOL King, el hecho de que bueno, ni siquiera ellos generaron el contenido, sino que el contenido lo traía la gente de afuera. Sí, pues. Ellos solamente una máquina que albergaba todo. Ya se quedaron durmiendo en los laureles. Sí, yo creo que sí. Y ahora se aburrieron y. Sí, o sea, no sé. No sé, aburrirte de ganar plata, qué triste. Hoy sí, yo igual estaría aburrido. O sea, se aburrieron. Se aburrieron de esperar a que la gente subiera guía. Se quedaron en los laureles, pues se quedaron en que. Claro, sí. Ya, no. ya cerramos. Siguiente noticia. Hasta la muerte. Espera, haciendo una acotación que tenía que ver a la primera noticia. Ahora tenemos que tres dijiste. De subida, no podemos tener más cortados. Sí. Sí, así que podcast. Podcast no más cabrón. Somos podcast. Acotando a lo que decías antes de lo de. Se me fue el nombre. ¿Del Dios? No, no. La Major. Lo de la Major, los estadios. Ah, el estadio del Real Madrid. Ah, esto sí tengo. Pero ahí sí el video. Pero, o sea, a ver, cortadísimo el video, pero está. ¿Sí? Bueno, la intro, lo que decía José, obviamente, que es el estadio del Real Madrid, el nuevo estadio que está en proyección. Entregaron el día, no, ayer, el domingo creo que fue. Mandaron el video ya de cómo va a ser el estadio nuevo. Su buen render. Un buen render ahí, nuestro amigo arquitecto, que es el que cacha.
Es un red. Un pedazo de computador, si esa weá. Es bonito. Sí, no, que como para que la gente, por favor, ¿puedes definir lo que es un render, Manolo? Un render es una imagen digitalizada. Pero mira en la cámara, un modelo 3D. Pero ahora a la gente, para que la gente entienda. Mortal. Sí, pues para que es un es un 3D que después se le pone efecto de luz, sombra, para que sea como lo más realista posible. Y esto es una animación con un circuito que se muestra todo el recorrido y bla, bla, bla. Una imagen generada por computadora. Exacto, que muestra lo más real. Pero lo importante de esto es que por favor, puedo decirlo yo. Es que yo me puse el video y mostraban el estadio, mostraban tiendas. Él no sabía qué estaba viendo. Afuera. Y en una parte muestran así, porque es todo computarizado y hacen como bocetos de gente sentada para se, eco. Se y mostraron una parte donde había como un mini estadio por adentro. Y le puse pausa y ahí ese mini estadio por adentro tenía cinco jugadores sentados ahí. Cinco jugadores sentados ahí y una pantalla. Entonces ahí me di cuenta, después de ver la noticia, que el nuevo estadio es la remodelación del estadio de Real Madrid, como muchos otros estadios, como el que está haciendo el PSG. El PSG y otro, no me acuerdo. Otros van a incorporar en su remodelación un espacio para el entrenamiento y un mini estadio No sé cómo bien, es que dice está buena la foto, es que el video no se ve ni wea. Está buena la foto, sí. Es un collage para ustedes. Es un collage. Los comentarios los leemos después de que. Sí, porque sé que siempre nos cortamos, pero que hay comentarios muy los comentarios los leemos después de la explicación. Sí, ya, dale, por favor. Ya, regla, dale, sí, regla de ahora, regla de ahora. Real Madrid con el PSG, como me apoyan acá, el Schalke, el Sevilla y otro torneo, o sea, otro equipo profesional de Europa. Fútbol europeo, están remodelando su estadio e incorporando una mini estadio y zona de entrenamiento para sus equipos profesionales de eSports. Que eso obviamente es un avance demasiado grande para lo que significa eSports y la creación y el espacio competitivo. Espera, acá el Estadio de la Católica tiene una sala donde juega. Sí, un cuarto 2x2. Un cuartucho 2x2, sí, así que tenemos un avance. Ahí pone ponerle pausa al video. No, pero es que me gusta que se haya entrecortado. Pues, le da como, para que vean la zona. Pero le da como magia, po. Y eso, o sea, encuentro que está súper. Acá está. Oh, cacho. ¿Alguien sabe para cuándo estaría ese estadio? Ahí está. Si fuera chileno, si fueran constructores chilenos, estamos hablando. Si fueran constructores chilenos, estaríamos hablando entre 15 y 20 años. Pero como son europeos, lo más probable es que en 2 semanas, 3 semanas. No, dale un año. Si habláis de chino, habláis de 2 semanas. Son cosas diferentes. Esa es la diferencia. Chino, semanas, no. Chino, meses. Europeos, años. No, y gringo, Chile, gringo, 3 años porque siglos. Tienen sindicato y todo eso. Nosotros 5. No, los chinos buenos trabajan. Sí, hay una parte que trabaja en el día y otros buenos trabajan en la noche. Sí, por eso la tasa de trabajo en Chile es tan alta, weón. Porque como las pegas duran tanto, weón. Ya, oye, ya estamos yendo la compra. Para. Sí, nos fuimos a la chucha. Ese mismo estadio se está en Bernabéu, que nada remodelar. Entonces no va a durar tanto tiempo la remodelación. No, pues no puede. Tienen que ponerle bueno. Pero es que los permisos también son complicados. Nada, para esto bueno es nada, po. Sí, po, es que es complicado. No, es que era como para meter el tema. Mira, escucha. El weón cambian un poco de diseño de la polera y la venden en cantidades industriales. Usted no está en este programa. Mira, es más, sinceramente, con esa cantidad de plata, lo que maneja el Real Madrid, weón, puta, el puro auspicio de cualquier weá que aparezca en el estadio, weón. Las diapositivas van muy rápido. ¿Sabes que este es el response más cortado que hemos tenido? Pero me reía caleta. Me reía caleta, güey. Sí, el tío pegado. Cacho, güey. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel esto? Acuarela. ¿Podríamos hacer GIF con esto? Así como nosotros así. Sigamos, por favor. Ya, quiero... sí, estoy mirando. Ya. Yo no lo veo súper bien. ¿Sabes quién está molesto con esto? No, pero votemos. ¿No? Votemos. Ya, pero ya. Esta... Votemos. De que los estadios incorporen esta base. Sí. Incorporen. Debería ser por norma. Ojalá va a quedar como el puente Cabo. Ya, pero antes termina la pantalla. Me da risa. Va a quedar como el puente Cabo. Yo te dice, ya veo que ponen el estadio al revés. Como si Colo-Colo cuando se levantó. Yo vivía al lado de. Yo vivía al lado, lleno de bares alrededor. Pone los puntos de red al otro lado. Pero bueno, no sé, no entiendo. ¿Es el chiste? No entiendo. Ya, omítelo ya. Para eso sí, apoyamos y que haya norma de que siempre hay en un estadio algo hizo. Sí, bueno, no se ve nada porque se nos va a ver una foto cortada, pero votamos. Ya, pero eso, déjelo 5 minutos. No, 5 segundos ahí para que una de las fotos salga esta. Pero no entiendo por qué tenemos 12 subidas si son más de las 10.
Juan BTR. Juan BTR, sí, ya. Hay que cuadricular este loco. ¿Ya? Entonces, la pregunta cuál sería. ¿Está bien que incorporen eso? ¿O deberían tener un espacio propio así, como su estadio de eSport propio? No, porque además yo creo obviamente que está muy bien eso, que lo incorporen. Sí, porque ya son organizaciones mucho más grandes. Perdón. Y realmente meter un estadio en una ciudad que está colapsada y ocupar esos espacios, sí, ¿cachai? Y reutilizarlo. El mismo que en Santiago, cuando no tenía ni estadio ni para la U, no tenía espacio para hacer un estadio de eSport, imposible. No, entonces, además un buen inicio sí, de que los equipos empiecen a pensar en eso desde un principio. Claro, están pensando a futuro. Claro, imagínate que lleguemos a los sueldos de lo que paga Real Madrid a los jugadores de fútbol y a los jugadores de eSport, sería entretenido. Yo tengo un problema. ¿Qué pasó? ¿Cuál problema? Que el renders. Mira, sale... si te fuiste a vivir con tu señor, no es nuestra culpa. Tenés que asumirlo, ya lo hiciste, así que ahora báncatela. En el render que mostraba el Real Madrid, el estadio era como, como 5 computadores por un lado y 5 con el otro. Pero para jugar FIFA, bueno, está ahí 1 o 11. Pero es que te, hay, por eso, porque un están render, después no van a poner todas las versiones. Es que él no sabe, es que no hace ligas de competencia, no cacha que se usan 5 computadores por lado. ¿Pero para qué? No. ¿Para un 11 versus 11 o un 1 versus 1 de FIFA? Están apostando para abarcar todo. No, porque vale, FIFA faltó. Pero es, no, no, porque el tienen equipo de LOL, tienen equipo de CS. Mauri, ¿por qué no abrís la voz en off de nosotros? Sí. No, no, no. Y hay una cosa, si tú ves en la imagen del render, tú aparece, aparece la imagen, ¿cachai? De se los 5 contra 5, pero además hay un círculo al medio que lo más probable es que van a ser típico escenario de 1 versus 1, ¿cachai? Ahí al medio. Pero está muy bien que lo... Yo la verdad, la idea obviamente apoyo y ojalá que los estadios de Chile también lo tomen y hagan un espacio para el eSport nacional. Ya, ya, yo... ¿Apoyo? ¿Ya me votaron que sí? Todo ¿qué? Espera, déjenlo ahí un poco para que una de las fotos salga con esto. No era de las fotos, no el stream. Ahora sí, ahora puedo hacer el enganche. Ahora sí, ah, es el enganche. ¿Sabes quién está molesto con estas cosas? ¿Quién está molesto con estas cosas? Oh, los jugadores, las barras bravas de los equipos. ¿De qué país? Suecia creo que era, no, Suiza. Ah, no tienen barras bravas, ah, sí, no tienen ni idea. Entonces, qué mala unión de temas. A ver, no, hazlo tú, no, hazlo tú, te quejáis de no, todo. No, no, pero está bien, está bien, a mí me gustó la unión. ¿Por qué están enojados? Ya, eso. ¿Por qué están enojados? Porque... piensa... colapsó. Se me fue la noticia, se me fue la... Me distrajeron, me distrajeron. Porque por los sueldos que están pagando los equipos por los jugadores de eSport. Ya, y yo... ya, no están así. Lo que pasa no es que están enojados por lo que están gastando en los jugadores, sino que están enojados en lo que están invirtiendo en lo que es organización de eSport. Claro. Entonces, eso es como lo que está... Porque no, tampoco son tan sueldos gigantescos, pero lo que se está gastando como inversión, les molesta a las barras que no se gaste en ellos, ¿cachai? En darle más implementos, tal vez, porque ustedes, si no sabían, sí, bueno, los equipos apoyan a las barras, ¿cachai? Principales de los estadios, entonces el hecho de que se les esté yendo presupuesto... que ellos dicen, las barras dicen, que nosotros ponemos, porque nosotros somos los que estamos pagando por el fútbol en ese sentido. Pero el fútbol no está dando. Pero, y que lo estén gastando no para algo que nosotros no queremos, que eso es lo que dice la barra, sí, está mal gastado la inversión de ellos, que son las entradas, etcétera, etcétera. Por eso, igual le encuentro algo de razón a ese alegato. Lo que sí, ¿cuál es lo que yo no estoy de acuerdo? Es que lo que están haciendo los equipos con meter eSport es buscar nuevos nueva barra sí, nuevos... Y además igual no solamente es con el eSport, yo creo que tienen más de otros deportes metidos en los mismos equipos, pues sí, básquetbol, otras disciplinas, solamente pero que igual, el eSport suena más, pero igual tienen que entender todo, que estos jugadores de las barras les pagan sueldo para que motiven, le pagan otro sueldo para que compren el bombo, para que generen, entonces bueno, igual están acostumbrados a vivir siendo encargados de las barras bajas de acá, bueno, las garras blancas, todo lo que sea. Entonces ahora le deben estar cortando, o pero igual les pagan por acompañar al estadio. O sea, sí. Entonces ahora que empiezan a alegar porque se está incorporando, porque bueno, de ser adultos que están ahí a favor del fútbol. Pero que siempre hay buenos en contra. Sí, siempre tener buenos en contra dentro de lo que acá hay, man. Más con las barras, que igual las barras son complicadas. Ahora, barra brava entre comillas, porque Mauri y la barra, ¿cómo son de allá? Son y las de Basilea igual son sí. ¿Son bravas así como para agarrarse a combo o a cuchillo? ¿A ese nivel? Mira, antes de que... Son a otro nivel igual, son más enfermos. ¿Los hooligans? México, ¿no? No, mexicano tiene que un río. No. Ah, ya. Vale, sí. Los hooligans... Brasil, Argentina, los hooligans son de ingleses. Sí, Brasil, ah, los hooligans, con eso tenéis. Son los más brillos, dice. Los hooligans son terrible conocidos. Sí, se lo escuchan, yo estoy traduciendo lo que dice. Yo soy de familia hooligan. Bambalina. Con cuea. ¿Ah? Estoy diciendo lo que dice el chume.
Sí, se escucha. Ya, pero entonces, ¿estás de acuerdo que en la mitad o en el partido se pongan a tirar hueá al estadio? Que tenga un cartel gigante que diga eSport, lo eSport vale mierda. O sea, yo bien, lo que me da risa, hay que decir eso, que como manifestación lo que hicieron ellos fueron tres cositas de las que yo vi. Una, hicieron un cartel gigante que decía sí. El eSport es una mierda, algo así. Y además tiraron consolas y yo hice controles. Sí, controles. Se nota que el fútbol europeo da. Se nota que tiene plata, güey. Llegó naranja. Al Ícola le quitaron el control y se tiraron a la cancha, güey. Bueno, si hubiera pasado eso acá en Chile, la verdad que todos los cinco a recoger el control de nuevo. ¡Por favor, devuélvemelo! ¡Era prestado! Lo tira y después lo tira con el cable, güey. Un cable así amarrado, ahí imposible. Es imposible, con cueva tiramos teclas y una wea no, al nivel de Chile. Los protectores. Los protectores, verdad, los protectores la wea. Con cueva con USB la wea, sí. Ya, pero no, tú estás de acuerdo o en desacuerdo sobre el tipo de protesta y por lo que está protestando la gente. No. Uy, que igual para mí es difícil la wea. Yo encuentro que no hay un motivo para protestar. Está bien que protesten, o sea, por el hecho de que si están pagando por fútbol. Es como sí. Hacer la diferencia, es como eso, sí. No estamos invirtiendo la plata que ustedes están poniendo en eSports, sino que es otra plata claro. Que sacamos de otra parte. El eSports, por ejemplo, voy a decir, los auspiciadores del equipo principal tenía Cristal, de tanto, y los equipos que están apoyando tenemos, no sé, Asus, Dell, no sé. Lo que están alegando el Basilea no es como la plata y los sponsors, están alegando que los montos extra gigante que están poniendo para la inversión de la remodelación del estadio del Real Madrid, ¿cachai? O lo que están poniendo son suizos. Alegan la noticia salida, lo bueno también alegan porque hay mucha inversión en eSports a futuro, que son millones y millones de euros, y eso significa que no están metiendo esa plata para el fútbol normal, por eso están alegando. Oye, una cosita. Están preguntando en el stream, ¿cuándo se nos viene un torneo de PUBG? Bueno, chicos, la verdad, esto es como un entremedio. Fue una conversación. Fuera de conversación. Así pero como preguntaron ahí, o lo decimos al final. No, dale. No, se nos va a olvidar. Sí, ah, ya. Bueno, chicos, se nos viene pronto algo de PUBG y además atento también porque se nos viene un campeonato de colegio que estamos organizando. Solamente nos falta hablar con el encargado, pero... Y los colegios. Pero se nos viene unos 10. PUBG y se nos viene algo en los colegios con CSGO y tal vez League of Legends. Y también... Depende, tal vez alguna noticia con Fortnite, pero estamos ahí viendo, ahí tanteando sí, el pero terreno. Pero hasta ahora con PUBG, por todo lo que pasó con la comunidad. Y sí, la verdad que muy buena, así que por eso se nos viene. Pero eso es como el dedito así, anécdota. Ahora sí, pueden seguir conversando del tema de lo bueno que se alegan directamente los montos gigantes de la inversión. Entonces, yo encuentro que está bien que la gente de la ley. Si aparte el Pacífico, no están destruyendo, no están... Un control a la imagínate lancha. Si le llega alguien ese control. ¿Quién preferís tirar campo, piedra, bueno, no, weón? O bengala, ay, pobre condor roja. El control, weón. Como lo trataron, está en calidad de piedra. Condor roja se cortó la cara con una jinete. Sí, sí. Oye, pero esas cosas que son de los íconos del fútbol de Chile. Tú le ponías en internet. Ponías fútbol chileno, weón, y te aparece el condor, hermano. Nos dejó en la historia. Le tiraron una bengala cerca. Sacó la gilet del guante, se cortó contra un equipo brasileño, cancelaron el partido, lo expulsaron del equipo, del fútbol, y se fue a Brasil a entrenar. Sí, mira, la pregunta, mira, lo raro, mira, lo raro no es eso, ¿sabes lo raro? ¿Qué andaba Wonder Woman con una gilet en el partido? Esa es la pregunta de, ¿qué weón va a jugar con una gilet en el guante, weón? Me estaba afeitando, weón. Ese es un chileno de corazón. Realmente. Yo estaba pensando que cualquier corner. Cualquier. La bolilla, claro, sí. Realmente. No, ese no iba a la cancha. Ese buen pensaba que ya no sé. Haciendo después de que termine el partido, salir a gotear por ahí. Por lo mismo, yo creo que no sé. Se confundió de pega. Aparte de cortado, se nos corre el audio. Así es, me parece. Ya. Bueno, no sé. Ya. Podcast. Vamos a poner un 5 minutos de programa. Última noticia. No, ya, sí, ahí, bueno, sí, la naranjita dice que la gente siempre alega por sí o por sí no. Si es verdad, todos los frentes tenéis que tener de los dos lados. Yo estoy de acuerdo que aleguen. Yo igual apoyo que aleguen. O sea, sí. No sé si apoyar que aleguen, pero la weá que cualquier manifestación, si es de buena forma, yo igual la apoyo. Y si vienen a tirar controles, nosotros podríamos, todos los jugadores, yo de CGL, la cara si quieren tirar
controles, teclados, mouse periféricos a las oficinas de CGL, estaríamos encantados de aceptar su sí, pero avísenos antes para guardar los perros porque si no se los comen. Sí. Oye, estoy de acuerdo con alguien porque significa que el eSport está involucrado en diferentes niveles de deportes tradicionales y está afectando a la gente que vive el deporte tradicional porque ya está ganando terreno. Oye, dice, me avisan genial. Por interno que no era Gillette, era una Wicked Sound. ¿No? ¿Qué es eso? Por favor, y dicen por interno también que acaba de jugar Evil Vice y le ganó a Furious Gaming recién. Pero, pero no al Furious Gaming que nosotros estábamos conocidos, a otro. ¿Sí? ¿Ah, sí? Bueno, entonces aplauso para Evil Vice, bueno. Cacha, así de como los alerta. La alerta al. Ese es nuestro encargado de Twitter. Ya dicen, si nosotros usamos Gillette o Unison. Ah, es Soja. ¿Soja estaba hablando ahí? No, no, no sé. ¿Qué tiró el. No, yo no uso Gillette. Darle una estrellita. Yo me corto con. Wilkinson. ¿Gillette? Ya, mira. A las marcas y naranja dice, si quieren tirarme algo, porfa, que sean un par de RAM. Sí, no, la naranjita también. Falta RAM. ¿Tú le puedes hacer esos RA, esos juguetitos? Esos run, weón. ¡Por Dios, no! Hoy se me cayó el carnet. Esa weón, yo jugaba con esa weón para estar café. Ahora, ¿vos te hacías los tuyos? Sí, yo me lo hacía. ¿Qué me querías decir? Que soy pobre. Eso me querías decir. Me querías decir. Me doy cuenta, César, me está hablando de pobre. Porque los compraba y yo me los hacía con tapas de café. Yo nunca tuve uno, weón. Me está discriminando. No, te dice que es ingenioso. El ABC1 de CGL me está discriminando. Qué ingenioso, ¿cómo lo hacía yo? Es un genio. Por Dios. Ya. Lo el último hace... tema, el último tema. ¿Por qué tiene que ser el último? Oye, dicen que lo tenés súper esquizofrénico con tu voz a lo lejos. No, es que Mauri, aunque no quiera aceptarlo, es como el narrador del programa. El mal va a pedir un procesador, si es mucho pedir. Bueno, si lo está viendo alguien de Asus. ¿Te puedo dar uno como del año 90? Entonces, bueno, Intel. Que venga. Intel. Oye, Intel. Yo iría para... Oye, ya, noticia. Oye, yo quiero ver la conexión que hace. Porfa, que nos gusta. Ya, ya. Oye, ¿no estamos viendo más fluido? Buena, ¿qué hora pasó? ¿Por qué? FIFA. Me está iniciando. ¡Estamos en verde! ¡Estamos en verde! ¡Estamos en verde! Tenemos que empezar el programa a las 12 de la noche. Ya, no. No estamos, ya, estamos. Oye, pero ahí se cagó el audio. Está muy... desfasado. ¿No? F5, F5. F5, a ver, a ver, a ver. Ya, pero tu noticia, ¿cómo la vais a linkear? No, a lo que linkearla, voy a vale. Decir nomás. Oh, cacha. No, eso, ahí está el reportero. No, buena. Mal ahí, mal ahí. ¡Ahora sí nos vemos bien! Yo no me veo cortado. Hace la alita. Ya. La otra noticia, es que... la mejor de todas las noticias. Sí. No, yo me gusta el video. El video es que me dio hasta vergüenza. Que... Cabrón, aprieten F5 porque está bien ahora. El audio no, si está el video, pero por eso, me dio vergüenza. A mí también, pero me dio mucha vergüenza. Malo. Miren, ya. Lleva tras un año de espera, el loco Battle Royale Zeus Battleground se lanza en beta cerrada. Compadre, les voy a poner el video del juego. Que y ahora sí va a ser video, no va a ser un Battle Royale Zeus. Battle Arena es un juego que se estuvo desarrollando. Espera, es un Battle Royale. Es un Battle Royale, Battle Royale Battle Arena Zeus. Un juego que está desarrollando desde el año 500 antes de Cristo. Sí, ya hace mucho tiempo está. Técnicamente Zeus empezó. Primero en su tipo, y haciendo Battle Royale, y Battle Arena al mismo tiempo. Era... sí. O sea, era buena idea. Era buena idea, sí. En los 90. Sí, lo que pasa es que ya tenían la idea. Con el motor gráfico en los 90, claro. No, pero tenían la inversión hecha, tenían la idea, habían hecho el formato, entonces tenían que sacarlo, porque creo que también habían tipos de donaciones, ¿cachai? En el juego. Y ya si la aceptaste, lo tomaste, tenés que sacarlo, ¿cachai? Ahora, obviamente está lejos, aunque tal vez hay buenas que le va a gustar. Y lo van no, a mira, lo que pasa es que lo que pasa con esto es lo que pasa con las carreras de los Battle Royale de ahora. Hace 2 meses salió un juego que de verdad da vergüenza ajena, que era casi más que un pre-alpha de un Battle Royale. Una empresa dijo, te juro que ni siquiera tenía texturas. Había texturas que todavía no estaban terminadas, horrible. Y esta es otra cosa. Tú llegas un año de desarrollo, veis que el tren está andando el Battle Royale, pero en un momento va a acabar, ¿cachai? Si no entráis pronto, no te vayas a quedar como uno de los grandes y vayas a joder. Por eso sacan lo que pueden ahora. Y esto claramente es un ejemplo, porque de verdad la calidad del juego es horrible. Pero igual se diferencian directamente al arma.
a la historia, al arma que tienen. ¿Qué historia? Los Battle Royale no son historias, son PvP. No, pero que, por ejemplo, este tiene, ya tenía la historia de Zeus, partí en el Olimpo. Agarra el motor del... No, yo no estoy copiando, no estoy diciendo que es una hueá totalmente innovadora, pero en vez de agarrar una pistola, agarrar un rifle o equiparlo, tenía hacha, espada, ¿sí? Se sube a caballo. No te digo lo contrario, pero esto también, la calidad final, es por la carrera de los Battle Royale. Sí, lo más probable. ¿Cachai? Eso es lo malo. Que buena idea, por meterse en ese tren, caga. Me sigo viendo gordo. Yo creo que este fue el nivel máximo que le pusieron nomás. Yo creo que ahí ya así como faltó tiempo por desarrollar. O sea, no. Por favor, mira eso. Textura. Mira esa textura. Skyrim hace 8, 7 años hizo esa manera mejor. Armadura, weón. Es que, ¿sabes qué? Yo soy la peor persona también para criticar algo así en textura, porque los juegos que tengo yo, weón, realmente. Anda, mira, son, te puedo decir una pura. He jugado en Roma Total Warrior, ¿te acordás? Sí, de estrategia. Y me gusta. Y tú lo veías bacán, pero cuando me te acercabas y tú veías la animación de los monos. Es una mierda animación. Me esa calidad. Pero la calidad es que de la animación de los monos de, pero de me gusta. Total Warrior. Es que sí. No, pero es que son diferentes cosas que te estoy diciendo. No, que no, es está como bien, un agregado, está bien, está bien. Pero es que de repente, oye. La simpleza. Puta, es que hay juegos que no tienen buena calidad gráfica, pero. Además, es beta cerrada, ¿no? Es beta cerrada, bro. Están probando. Sí, bro. Bueno, yo empecé a jugar Ark. Yo empecé a jugar Ark, donde realmente, bueno, era un asco la gráfica, pero el juego en sí era tan bueno, que aunque tuviera una gráfica de mierda y se jugaba, bueno, muy lagueado, penca, pero era tan bueno el sistema de juego que todavía te tenía. Se sigue jugando lagueado. Así que pueden entrar a la página. Sí. Hasta que no aparezca el computador de la NASA. Yo creo que, como es beta, o sea, cerrado, no se va a poder inscribirse al beta. Como va a ser beta cerrado y el juego todavía sigue en desarrollo, van a esperar a que Mauricio termine. Un gol. Sí, a que termine el. ¿Cómo se llama? El boom de los Battle Royale, y cuando empiece otra cosa, ¡pah!, le van a meter la cuestión y lo van a lanzar. Van a aprovechar. Aguante Hunter Game Minecraft. ¡Qué buen Battle Royale! Sí, ¡qué buen Battle Royale! ¡Era bueno! ¡Era bueno! Gracias, papi, a eso tenemos esto. Son los papis. Son los papis. Son los papis. Son los papis. Pensé que un cabrón llegó. Bueno, son los papis. Yo juego Minecraft, hermano. Sí, yo lo acepto. Sí, mi señora es lo único que me deja jugar, estoy cagado. Pero acá son los papis. Ahí puede pelear como un de mi Dios. Oh, sí, sí, está bien, pero yo, mira, yo no, la verdad no critico la gráfica. No, lo que yo critico es el tiempo donde estaba lanzando un juego. Sí. Que Fortnite y ya PUBG abarcaron mucho el tipo de jugador que le gusta ese sistema. Y bueno, llegáis. No sé, con bazooka gigante y voy a llegar con un cuchillo, es imposible. Entonces está ahí, a la competencia que está ahí, pero acá, perder. Pero acá entra directamente a pelea mano a mano, cuchillo, tenéis poder, es un dios de la guerra, como dicen los chiquillos, sí, como un dios de la guerra, pero no, un poco más evolucionado. Soy un loco tirando como una flecha de Zeus. Y que, sí, que, pero, sí, como una magia, así, se esconde, sí, se hace transparente. Pero, no, mira, los de Paladins hicieron lo mismo, el Battle Royale, sí, de Paladins, sí, le duró una semana. Tan, tan. El boom. Sí. Entonces, esa desesperación por tratar de meterse al Battle Royale a la moda que está ahora, no. Oh, pero tenemos que probar el de. Que es como LOL. ¿Cómo, sí, se llama? El de. Ah, que lo jugamos un buen tiempo, sí, muy bueno. ¿Cuál? ¿Ese que es? Pero que veías desde arriba, que sí, viste el huevón como una arena. No. ¿Ese o no? ¿Spite? El de la calaverita. Me llegó un. Bueno, cuando se acuerde lo decimos, pero es un juego muy parecido a LOL. Es que es un juego como LOL, que tú juegas, sí, como PvP, que juegas uno con el coche de harto tiempo y es muy, Battle muy Right, bueno. Entre Battle Right. Pero la, ese era muy que entretenido. Se ve de arriba, ese, ¿sí? Ese es de arriba. Era de como arriba. PvP a los estilos LOL y era muy bueno, muy entretenido. Sí. Y van a hacer también un Battle Royale. Ese es como, pero hay eso, que cachar. Pero es que eso es lo que pasa. Un juego son alternativas, pero ¿le podías ganar a Fortnite? No. No, pues no. Es que eso te voy, a eso voy. Por eso la desesperación. Una por, oh, pero por eso, no, sí, por eso. Eso mismo, es la desesperación por entrar al mercado. For Honor. Un ejemplo, el juego no, salió For Honor, el, no, For Honor era un muy buen juego, yo lo jugué. Ya. Pero su problema fue los servidores. Fueron no, tan mal no, el. No, eso fue marketing de Ubisoft, sí, que hizo. Oh, vamos a tirar esta weá, todo el mundo se lo compró. Mucho, ya. Sí, Ubisoft dijo, ya recuperamos, pero, la plata, chao, mi puta. Al día, pero, los servidores eran un asco. Y estaba lleno el juego y se demoraba 20 minutos en encontrar partida. Y fue la máxima. Pero eso, aunque eso no es complicado, por ejemplo, la gente que es más antigua, por ejemplo, en CSGO,
cuando querías hacer una partida, de repente tenías que esperar mucho tiempo. Espérate. Pero te digo que el juego era tan, pero el juego era tan bueno, el juego era tan bueno que la gente quería partidas y se mamaba con esa hora de espera o media hora. Pero es que lo malo de ese juego es que las partidas duran 5 minutos. Pero ahora, en lamentablemente. En Content son como una hora de partida fija. Para mí, sinceramente, el juego fue muy bien vendido, pero era malo. Oye, pero era esta malo. Es como la tercera vez que volvemos a ese mismo juego, como que siempre te gusta sacarlo. Es que siempre, For Honor, Skyrim, todas esas weas son un asco. ¿Skyrim? No, Skyrim. ¿Cómo se llama esta weá del ojo? Que me cuidado, dijiste, que te puede llegar una flecha en el ojo. No Man's Sky. Te puede llegar una flecha en la rodilla. Tenía acá, po, Juan. Tenía acá, si la weá tenía acá. Esa weá. Ya, entonces, ¿qué opinamos de Battle Royale, Sirius, Battle Arena? Una gran equipo. Si pudiera agrandarla, me gustaría agrandarla como tres partes. Una. Yo estoy de acuerdo que saquen un Battle Royale melee con hechizos, espadas, caballos, carrozas. Este video cuando sea exitoso, tío. Y verdad. No, vamos, al final están dando un beta para si alguien viene del futuro a comentar ya, aquí un año de abajo, desarrollo, los jóvenes están dejando la pata con el otro Battle Royale. No, pero igual pues. Y necesita modificaciones, mejora y todo, y lo hicieron lo mínimo y tiene una idea que Zeus no tiene copyright, pero bueno, aguante. Nah. Aguanta los desarrollos chicos. No. No es chico. No. Mira, industry. No sé qué hizo, pero no importa. No sé, yo cacho que estaban borrachos. Estaban borrachos. No, yo cacho que su idea fue muy buena, pero se sembraron demasiado. Sí, pues. Sí. Después viene la idea. Pongo recursos, capaz, no le di la empresa. No en el modo de juego, sí, original en el tipo. Pero ¿sabes lo que me da pena? Juego. ¿Cómo tienen que estar ellos cuando vieron así, ya, por ejemplo, empezaron sus ideas así, oh, ya, bacán, se iba a explotar. Y de repente Fortnite saca, pa, uno, pa, dos, ya, pum, pa, medalla, pa. No, oye, hablando de banda calzón. No, el Maxi. Sí, siempre Maxi es lo mismo. Oye, no podía hablar ahora, po. Andrés, corta esa cuestión. Se va a escuchar al Máximo hablando, además. Porque sí. El Maxi me llama para decirme que está de acuerdo en For Honor, que los servidores eran muy malos. ¡Gracias, Máximo! Pero ¡ah, ya legal me llamó! Me di llamado. Una hostia, ¿no? Llamado a un amigo. Una llamada no, a un pero amigo. El Máximo sí. Me entiende porque de ocupaste verdad... Ocupaste el comodín de llamar a un amigo. Ocupé el comodín. Pero el Máximo jugaba eso porque de verdad fue un asco. Fue un asco esa wea. Por eso la gente se fue, porque no se podía jugar y la wea era el PvP. Era estúpido, era lo más absurdo del mundo. Sí. Pero era muy entretenido el juego. Yo, muerte a todos los que se quieran meter al Battle Royale sí. Ahora. Sí, ahora eso, yo creo que, excepto sí, el que Battle te digo Royale. Yo, que le quiero dar un poco de fe, no, pero porque ver cómo es. ¿Cómo es? Es lo mismo. ¿Por qué no estás sacando Battle Royale. Sí. Están sobresaturando el mercado. Oye, los coreanos sí. Estaban enojadísimos con no los sé, después va a ser como la caída de la bolsa. No tenía buena Battle Royale, pero después de ver PUBG, me gustó. Pero es que ahí está viendo un Battle Royale hecho y derecho. PUBG me gustó, loco. Me gustó el juego, es aunque como... quedé mareado con las cámaras cuando estábamos en el casteo, pero ¿para qué vaya a querer, no sé, CubeCraft si tienes Minecraft? ¿Cachai? Es como todas sí, las copias que oye, salgan, ¿para qué? Cuando yo colapsé con Minecraft, empecé a buscar descargar todo lo parecido y no hay como Minecraft. Claro, no, eso no es, si ya no tienes... Pero es como para descansar un poco, yo creo. ¿Te gusta el modo, sí, pero para probar otros no. Tipos de...? Los que no somos no, pero mira, competitivos. No, sí, no es tanto eso, sí. Lo que pasa es que el juego tal vez puede haber sido bueno, pero la carrera del Battle Royale fue lo que yo encuentro que lo va a matar. Porque van a intentar parecerse al sistema mira, que están haciendo. En vez de seguir su propia como idea, van a forzarse a hacer un modelo claro. Comercial parecido a lo que está en el mercado. Claro. Y por eso van a quedar. En cambio, de desarrollar autónomamente no lo van a hacer. Van a seguir porque todas las empresas van a decir, hoy oh, no, sabes que el Battle Royale funciona así, hagámoslo así. Y por eso va a quedar. Vi un juego que es un Battle Royale submarino. ¿What? O sea, tú eres un buzo. Espera, de ahí me dicen, tú eres un buzo y es un Battle Royale, entonces vas nadando. ¿Cuál? No sé cómo se llama, pero es un Battle Royale de buceo. Un asco. La idea original, todo lo que tú quieras, cambia la fórmula de la cuestión, pero sigue siendo un Battle Royale. No, voy a comparar Zeus, no, yo solamente he Battle Arena con buceo. Mira, hay un juego de pelea de Jesucristo versus Buda. Oye, ese es un gran es juego. Malo. Es una gran es idea, malo. Y el juego de pelea que tenga de Zeus de no significa no, que no sea visto. Bueno. Ya espérense, la votación ya la hicimos, pasemos sí, al siguiente sí, tema. Pasemos al siguiente tema porque juego. El video ya está. Ya, pero yo bueno, ya, aunque ya hice, quiero cambiar drásticamente de tema. Voy a poner algo más bonito. ¿Qué es más bonito? Un anillo de compromiso.
Ah, ya, esas son como las noticias freak de hoy día de hoy. El mundo no está loco, pero... El mundo no está loco. O sea, el mundo está loco, pero... O sea, si yo voy con esa guay, mi señora me mata. Tengo al tío, si quedo con esa guay. Ah, pero si fuera con diamantes, ni cagando. Porque querés capturar su corazón. Tú tírala porque huele ese día el anillo. Le digo eso. La cual la noticia. Ya, la noticia es... Le pidió matrimonio con el anillo de... con un anillo dentro de una Amor Ball y ella dijo que sí. Si hubiera dicho que le capturó el corazón. Tanta risa. Le capturó el corazón. Le dijo, yo te elijo. Le pasó. El ¿pero te das cuenta la forma posesiva que se lo pidió? Claro. Como, eres fea como un Pokémon. Entra. Así que, entra. Y pequeña como una. Exacto. Le pegó para evitarla y después le metió el Pokémon. Mi señor lo tomaba de esa forma. Así que soy un Pokémon para algo ti. Un monstruo no, de no, yo creo que eso está mal. Está mal, está viendo la mujer de otra forma. No, no, yo la verdad que a mí toda la... La verdad que no puedo hacer esa confidencia. Pero todas las propuestas de matrimonio innovadora, yo la yo muy entendida. Lo que sí, mi propuesta fue un asco. Fue la peor propuesta del mundo. Horrible, horrible, toda la vida. Fue como tomar café. Bueno, fue muy penca porque por este tipo de cosas mi señora me lo recalca muy seguido. Pero fue un día que yo llegué a la casa, toqué la puerta, mi señora me abrió, vivíamos en un departamento en ese tiempo, y me dice, oh, amor, llegaste. Le dije, sí, le digo, amor, ¿qué? ¿Te gusta el 5? Y me dice, ¿el 5? ¿Por qué el 5? ¿Pero te gusta el 5 o no? Y me dicen, no, ¿qué el 5? ¿Pero te gusta? Puta, el 5 es tu cumpleaños. ¿Y te tinca que nos casemos el 5? Y así le pedí matrimonio a mi señora. Sin anillo. Sin nada. Sí, fue un asco, pero fue, en aquel momento no sé, son las más que le pasan en la cabeza. Sí, vamos a darle a Cruz a su propuesta de matrimonio. Yo sé. Pero lo voy a recompensar en algún momento de la vida cuando nos casemos a los 40 por lo menos la puedas de plata voy a hacer yo le digo que no. mira un weón la cagué, le pidió la mira por esa historia ahora estamos en 9 personas sacando personas. por poco cariñoso un weón habló, tú cachai que va a salir el juego, salió el juego de Spider-Man. Sí, un huevón le pidió a la desarrolladora si podía ponerle ¿te quieres casar conmigo? A la polola, no sé cómo se llama ahora, Miranda supongo, y le pidió que hicieran eso y la desarrolladora le dijo sí, pero espérate un mes a que salga el juego. Efectivamente pusieron el cartel del cine, Miranda, ¿te quieres casar conmigo? Y cuando salió el juego, él dijo, bueno, me dejó por mi hermano. Ah, ¿viste? Si yo hubiera hecho algo tal vez más innovador, me hubiera pasado, me fui a la segura, hermano, yo así me recabí, vale por dos. No, yo en mi pantalla le pido a mi señora mil disculpas, a por mí en algún momento te voy a recompensar por eso. Claro. Y me pesa, llevamos pesa como 8 años, pero algún día te recompensaré. No, pero las bodas de plata son a los cuántos, a los 25, a los 25. No sé, 25 parece. No me enciende las cosas todavía. No, bodas de plata, bodas de oro, ahí me arreglo, amor, ahí me arreglo. La de diamante. ¿Para qué me cagáis más? Mira, te acaban de dar F. ¿Por qué? Arte F4. No, ese es el respeto. Ese es el respeto. Sí, F. No, ah, pero ¿sabían eso? Cuando no. Van F, F es porque en un juego, no me acuerdo, en un juego militar, en una parte como que hay como un entierro y para tú dar como honores tenés que apretar la F. Como apretáis la F en el computador y de ahí no. Como cuando poní F, así, es como de, no. De respeto así. Sí. Es más, hablando de ese tema, conectándolo, porque justo... ¡Ah, ya! Hace 4 días atrás hay un momento triste, si sí, sé, pero es que de verdad lo encontré muy bonito, fue algo muy lindo de la comunidad. Pasamos del amor, de algo feliz, algo triste. Lo que pasa es que había un joven que tenía cáncer terminal, muy terminal, muy terminal. Pero es que viste, ya bueno, está bien, tío. ¿Tanto que terminó? Tanto que... Yo soy de humor negro. Y lo que pasa es que era fan de Smash, muy fanático de la... Espera, uy, todavía sigo con el anillo. ¿Viste? Hablando de cosas tristes con un anillo. Con un anillo, ya. Y lo que pasa es que le hicieron como un movimiento en la comunidad, muchas comunidades, para que Nintendo les pasara, pudiera el cabro poder jugar Smash antes de que salga. Y se juntó tanta gente con la petición que al final llegó Nintendo así como hola, y le trajeron el demo y se lo pusieron para que pudiera jugar con su amigo. Y esto pasó hace 4 días y hoy el niño falleció. Fue algo muy... A mí me dio mucha pena porque yo vi el Twitter y fue como... Pero alcanzó a disfrutar el juego. Fue igual bonito, pero triste de que el cabro haya muerto hoy día. La noticia la encuentro lo más desagradable. Sí, es que sabes que en WoW también ha pasado muchas veces cuando muere un jugador de WoW, se hacen como
personaje, no hay un nombre. Muere el personaje. La última que fue que murió un niño, que más, él tiene un personaje, le hicieron un personaje, fue tanto que... ¿NPC? ¿Ah? ¿Le hicieron un NPC? Un NPC, porque su último deseo fue pedir ir a las instalaciones de Blizzard. Sí, fue algo súper bonito. Y después de eso, le hicieron el NPC, y cuando murió, el papá se metió con el personaje del niño y hicieron como una caminata así por todas. Vamos, fue... Bueno, ya con esto damos claro que Manolo va a ser el que va a estar encargado de saber. De los momentos solemnes y... Sí. No, pero si mal noticia, mira. Bueno, yo la verdad que con eso, la verdad, no me quedo ánimo de nada. Sí, yo... Estamos todos en la... No puedes decir ni uno. Sí, pues, güey, me mataste al tiro con esa noticia. Pero igual estoy a apoyo la de Nintendo que le dio... Es que... ¿Te imaginas que los amigos se hayan robado el juego así después de haber jugado con el cabro? Yo me pregunto, ¿lo habrán dejado ganar? Eres una persona horrible. Horrible. Eres muy malo. Bueno, la cagaste, ¿no? ¿Viste? Si tengo cáncer terminal. Hace poquito falleció un jugador, no sé si fue uruguayo en el accidente, y no hicieron nada. Jugaba en nuestras ligas, de hecho. Ah, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Murió jugador uruguayo? Sí, me lo ponen echando una carrera, lo atropellaron y falleció. Oh, virtual legion. Virtual. Puta. Momento solemne. Nos vamos en puro momento solemne, bueno, se están muriendo todos. El cáncer quería jugar Fallout 70 y tanto, el que hace 76. Que también le dieron la demo y también murió. Igual qué pena, porque esto va a haber sido una excepción. Me ha quedado muy triste con el juego. Multiplayer. Ya, pero bueno, RIP, bueno. Cacha, está muriendo RIP. Bueno, es un momento solemne. Vamos a cambiar a noticia un poco más alegre. Ya que no totalmente es muerte, no sé, güey. Qué guapo. Ya, mira, rápidamente. No, ya, yo sé. Ya. El tema, vamos a abarcar un poco nuevamente League of Legends, porque LOL ahora quiere dar las gracias a su público que está está aplicando el tema de dar skin y hartos tipos Riot Point y varias cosas más a la gente que iba a ver el mundial. Pero no es como la Major, porque en la Major tú solamente por el hecho de ver en las partidas te dan la opción de ganarte una caja. En cambio acá lo que va a pasar es que tienes que hacer ciertas misiones en el juego, llenar ciertas cosas, y con eso puedes quedar participando en esos premios. O sea, ver... una primera sangre 10 veces, una cosa así. Yo creo que sí, pero no, pero son como misiones. Tenés que hacer, jugar partidas. Será como el tema de que hubo hace poco con Overwatch, de que para regalar un skin tenías que como... Yo solamente puedo decir que esto es otra manera más de hacer esto. No, pero igual LOL ya lo había hecho. Ahora volvió a hacerlo, había hecho como conexión entre las visualizaciones de la Worlds. Nos comentaron en el stream antes, porque estamos en el canal del 2.5M2, nos dijeron que LOL ya lo había hecho hace mucho tiempo. Ah, entonces... Y yo me acuerdo que también, por ver cosas, por seguir equipos, te daban los logos, te daban esos avatar de los equipos, cosas así. Pero acá lo llevan a otro nivel, porque según la noticia, que a mí solamente se me dejó el celular... Dicen que... Riot ya lo hacía. Que la noticia dice: ¿qué es lo que tienen que hacer? Ya lo hacían. Dice: ya lo hacían. ¿Qué es lo que hacían? Oye, ya lo hacían. Ah, puta, yo lo que decía. No tenía. La noticia y ve lo que. ¿Cuántos skins perdió? ¿Qué es lo que podría ganar? Ah, ya, eso lo voy a ver. Ah, terminemos con esta, po. Ya. Ya terminamos con esta. Ya voy a ver la noticia. Espérate. Entonces, lo que dijimos hace como el capítulo 2, el capítulo 3, de que Overwatch, cuando sacó el nuevo skin de la diva y justo estaban conectando la cantidad de Twitch con los streams de Overwatch, se veía una cantidad de cierta de horas. Sí. Te regalaban skin, te regalaban spray. Van a dar iconos, cromas, bordes, objetos exclusivos, sorpresas, secretas y a lo largo, etcétera, 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 etcétera. Una sorpresa secreta es como un ítem que tú lo canjeas y te puede sale ser, como cualquier puede ser cosa. Guard, puede ser figurita, la llave, están tirando todo a la parrilla. Para verlo en vivo. Pero que eso va a ser durante la Worlds. Es más, mira, en la noticia está ahí un día en llegar a apeta acá y te loguea a la página donde tú ya empiezas a hacer el tema de la postulación y conectar, seguir a los equipos, ver cuál ganó, cuál perdió. Sí. Entonces, ¿cuántas cuentas de Twitch tenemos? empieza a o sea, yo digo que aquí hay un negocio. Sí. Bueno, chicos, y hay que aprovecharse. La última noticia para cerrar el programa de Respawn, vamos a hablar. Manolo, ¿qué te pasó? Ayer hice como barra y como que estos dedos los tengo como raros. Ah, bueno, como hay dormido. Que decir que Manolo es el deportista del grupo. Aunque no lo crean, yo creo que el cara de mal deporte de este grupo.
Ya te das cuenta cuando te dicen que el deporte no sirve, bueno. Tienen razón, no hagan deporte. Ya me tenía muy malo en eSport, así deporte. Exacto. Bueno, la última noticia que vamos a abarcar el día de hoy en Respawn, chicos, es para terminar con un poco más de alegría. En la sección El Mundo Está Un Poco Loco. En la sección El Mundo Está Un Poco Loco. Es sobre el tema de Domino Pizza, que hizo una promoción. Un concurso de para que concursar. La gente que se tatuaba el signo de algún tatuaje que con relación a la pizzería en algún lugar del cuerpo visible, les daban pizza infinita. ¿Un año de pizza? No, son 100 pizzas al año durante 100 años. Eso es lo que estaban dando y obviamente hay muchos ejemplos de que sí lo hicieron. Sí, lo van a poner, ahí está. Voy a poner la otra camarita para que sea mejor. Pero, ¿será, si yo tengo 78 años, será heredable el premio? No, no es heredable, son 100 para una buena persona, lo o que sea, queda como límite de vida que tiene que tener. Pero sin embargo, no sé, me van a traer la pizza a la tumba y la van a dejar. No, po. Si te morís no te dan nada. Hay que pedirla. No, que pedirla tú, si te pone como límite de edad, los 100 años, que igual son 100 años, pues bueno, y pizza 100. Y después si tenés 101. Pero mira, si tenés 15 años y te ganás esta weá, no hay a durar 100 años comiendo cada tres días pizza. La guagua recién nacida. Vaya a estar tapado en masa, pues bueno. O sea, que... Tal vez, yo sinceramente. Es un buen negocio para tener pizza. Bueno, yo comería mucho, weón. Pero palomino. Son 100 pizzas al año, pero claro. ¿Está regulado como mensualmente? O sea, mira, yo conozco una persona que se ganó un año de cerveza Cristal. Y lo que hacen es que te dan dos opciones. Una, te pasan cervezas de litro que la sacan con un promedio que te tomáis una media cerveza diaria. O te dan 365 latas. En mi caso, mi tío pidió las latas y no le duraron el mes y medio. Así que le duraron con dos fines de semana la weá, sí. Pero obviamente es que no tomó solo y claro. Invitó a sus amigos que eran dos más y entre los tres se tomaron la weá. Igual es harta gente, weá. Si lo ponís por un borracho alcohólico, sí. Bueno, si quieren conocer a mi tío, está cerca del puente, siempre está abajo, sí, ahí no, vive. De vez en cuando está ahí en una rejita. Los pichas cristal, no es malo, sí. Se tapó. Pero eso es lo que yo creo que haría lo mismo. Se suena a casa con las latas. Yo creo que le harían como un parcial de que mensualmente te damos tantas pizzas y ahí se le va a la puerta. Igual si las puedes pedir todas y te ponía a venderlas así como vaya la una y se ponía a venderlo. No sé, la verdad que ya el hecho para mí el hecho de vale la pena, sinceramente. Tú te... ¿Alguno de ustedes se haría un tatuaje? Igual hay tatuajes bonitos. Tiene que ser muy fanático. A mí, por ejemplo, el de la tortuga niña la llevo bueno. Sí, pero hay cosas muy simpáticas. No, sí, tan simpática. Ese no, bueno, no, está... no me gusta. Está bueno. No, el de estos es simpático. Sí. No, no está. Mira, no, ese ya, ese no cago en el cuello. No, o trabajé para Domino o trabajé para Domino. No tenéis mucho. Eso es como la marca. ¿Dónde trabajáis tú? ¿Dónde trabajáis tú? Aquí. Esa es mi pega. Pero yo conozco gente, Francisco Mardones, si me estás viendo que ahora vi en Isle Pascua, ese buen tenía todo el cuerpo tatuado. Entonces, ese pudo haber auspiciado a todas las empresas. Buen tatuaje no le gustaba para nada y más encima tenía cago. Oye, pero espera, pudo haber vendido todo en partes publicitarias dependiendo de cada empresa. Si los dedos, computador, claro, cachai, claro. La capa, bronceador y así. Hay mucha gente que se tapa el tatuaje horrible y que tal vez. Los anillos que tenía. Pero recordemos que esto no es acá, sí, para que no vayan los buenos. No vayan a Domino Pizza, weón. Es que yo tenía pensado dónde hacer el tatuaje. Acá. Sí, pero una lágrima en forma de domino. Pone es que a mí la imagen que impactó fue la del bebé. Dije, ya, bueno, sí, el papá loco lo haría. Es que justo de... Mira ese... Mira. Sí, bueno, pero esas fueron las noticias de hoy. Creo que duramos exactamente hora 24 minutos. No, bueno, no sé. Hora 25. Nos pasamos. Sí, pero igual estuvo entretenido. Es que lo bueno es que ahora tenemos que estar en esta casa. Estuvo bueno el podcast. Estuvo muy bueno, sí. El podcast, sí. Ah, mira, dice, mira, tuvo Bizer. Feo, bueno, mal, la deportiva. Están esponjoso. Menos mal que era el deportista. Lo dice deportivo, no lo. Eso. ¿Sí? Oye, sí, bueno, chicos. Pero mira, me dijo que se notaba el ejercicio, así que gracias. Muchas gracias. El ejercicio. Ya, bueno, cabrón, bueno, ahí está nuestra red, nuestro. Cabrón, yo.
para decir, lo que está saliendo los nombres abajo, yo hoy día me hice el Instagram, así que no esperen grandes fotos. Yo tengo con suerte 4 fotos, así que, pero igual voy a poner. Vamos a empezar de a poquitito, la verdad sí. Que fue. Y pronto tenemos video, ¿no es cierto? Voy a sacar mi foto en el gimnasio para que vean que de verdad es ejercicio. Vamos a tener video de intro de o por esto, último, ¿no? Una transición. Ya, ¿verdad? Una transición, me sí. La transición, me comprometo sí o sí, el video, o sea, también veremos. Y la transición el jueves. Sí, la transición el jueves. Pues, ya tuvimos efecto, así que. Ya lo escucharon, vamos a guardar. Acuérdate que si no cumples, no cumples como en talco. Ah, el limón, ¿verdad? Era el limón. Ya, si el jueves no tenemos un efecto, es porque. ¿Cucharada de sal? ¿De sal o no? El limón. No, el de la canela. De la canela. Algo sal. No, el desafío de la canela, pues. ¿Sabes lo perjudicial que es? A la caseta se suscribió, le mandó saludos y nada, le dijeron. ¿No? ¡Buena! Esa fue la otra vez. André, tenés que decir, oh my god. ¡Oh my god! Ese era el grito que tenía. Lleva 3 meses seguidos de suscripción. ¿Qué? Bueno, para Caseta, un saludo especial desde las oficinas centrales del Instituto Nacional. Por el dueño, el jefazo. Te damos las gracias por suscribirte a nuestro canal. Tengo 2 seguidores nuevos. CGL Frey. Ah, sí, y yo por qué no tengo. Yo no tengo. ¡Yo sí tengo! Yo también quiero. ¡Tengo gente! ¡Los queremos! ¡Soy buen conocido! ¿No te quitaste la foto? No. ¿Por qué? No seguí. Estamos juntos. ¿A quién crees que sigue? A nosotros. Ah, no los sigo. No los conozco, claro. Te voy a borrar el nombre. Están las redes sociales. Ya, mira, de ahí, después. Porque ahora nos estamos despidiendo de la gente. Ay, no, yo quiero saber si alguien me agregó. Nadie me agregó. Nadie lo ve. ¡Alguien me agregó! ¡Alguien! Nadie pesca al deportista, weón. Nadie cabra el deporte. Bueno. Oye, un gusto hacer el programa con ustedes. Se les subieron los humos. No, es un gusto si se suscriben a mi Instagram. No, no. Somos famosos. No lo pesquen. No, qué mala onda. La verdad es que yo siempre he sido famoso porque mi familia todos me conocen, así que. Eso mi familia también. Sí. A menos así que sea adoptado, pero. Exacto. No creo. Ya, cabrón. Bueno, se agradece a la gente que nos vio el día de hoy. Muchas gracias. Un aplauso para los que nos aguantaron hasta el final. Eso. Yo rebota el sonido acá. Sí. Ya cuando llegan las mujeres mostrando pizzeria. Ah, chiquillos, pronto se nos viene un rostro femenino, hace genial, ahí vamos a tener. Me está llamando alguien y no sé quién es. Así que pronto máximo, ahí. Como nunca hicieron. No, no es el máximo. De la parte pongan el icono de CGL para español en stream. Oye, mira, naranja, tirón de oreja para ti, José. No, 40. Escucha, mira, José, dice, como nunca hicieron el icono de la palta, pongan el icono de CGL para spamear en stream. Ahora tenemos para 3 iconos, tenemos naranja, la palta lo tengo listo, lo tengo que subir y CGL. CGL, ya. Ya, y listo. CGL. La Yamini. Mañana pongo la cuestión a. Oye, mi rutina de ejercicio la voy a subir la churra, en Instagram. No, no es la churra, es una chica nueva. Sí, en Instagram voy a poner rutina de ejercicio. No, no tiene sorpresa, es una sorpresa. Para no seguirla, dicen así. No, pero ahí vamos a tener. Ya, cabrón, muchas gracias. Se despide por este lado, Pretorius. Buenas noches por parte de Franks. Nos vemos en la próxima. Buenazo, se despide. Nos vemos, cabrón. Se despide Razen y se despide todo. Ay, espera. Nos vemos, cabrón. Hay que coordinar chao, esto. Tú tenés que tener esto coordinado. No sé, yo digo chao. Chao, chicos, se viene el tiempo ahora mismo. Chao, chao, cabrón. Nos vemos. Miércoles 26 de septiembre será un día soleado, con una máxima de 26 grados y una mínima de 12. Yo sé que esperaban que dijéramos que el tiempo iba a ser algo extremo,
pero en este caso no. Así que vaya abrigado en la mañana y listo para desabrigarse en la noche. Y después abrigarse en la madrugada. Ya, por favor, corta. Chao.